l'élaboration de cette journée? Oui, alors donc je vais compléter un petit peu. Donc je partage obligatoirement, bien sûr, les remerciements formulés par Caroline. Donc c'est une grande satisfaction pour nous d'arriver à cette journée où on voit se concrétiser donc ce projet d'étude, ce projet de journée d'étude sur l'Argentine contemporaine. Donc sur l'Argentine contemporaine parce que c'est le territoire de recherche commune. Alors dans des domaines un peu différents et donc on a voulu s'intéresser à la période postérieure à la crise de 2001 puisqu'il nous semble que l'Argentine est encore très marquée par ces événements. Donc à travers différents domaines de production, nous étions partis sur certains axes au début de la préparation de la journée et puis au fil de notre réflexion et aussi des productions très riches qui nous ont été envoyées, on a pu proposer le programme que je propose aujourd'hui et on espère donc que ça va être une journée intéressante et riche pour nous. Caroline va nous redonner les derniers points d'organisation et je pense qu'on va commencer. Oui, quelques informations techniques, notamment aussi pour celles et ceux qui sont en direct sur Zoom. Donc, nous allons commencer avec une première table, à l'issue de laquelle il me semble nous aurons une pause. Donc, nous pourrons aller dans le hall d'entrée. Et donc, ce sera une journée bilingue. Donc, n'hésitez pas, quand il y a des communications en espagnol, vous pouvez poser des questions en français et inversement, les modératrices seront là pour vous accompagner dans la traduction si besoin, ou sinon vous exprimer directement dans la langue que vous le voulez. Cet après-midi, notamment, nous aurons des intervenants aussi argentins qui ne parlent pas français, donc la traduction sera beaucoup plus importante. Et donc, voilà, on rappelle que nous avons des chercheurs français en France, argentins en France, français en Argentine, argentins en Argentine et colombiens également en France. Donc, vous avez le programme et puis on vous fera également passer des petits livrets. Vous avez les résumés des communications en version bilingue. Pour le Zoom, pensez bien, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse ensuite dans la rediffusion qui sera sur la chaîne YouTube d'Amer Hibert, mais aussi sur les plateformes de l'école doctorale, à couper votre caméra et à couper votre micro pour éviter les interférences. Mais au moment du débat, bien évidemment, n'hésitez pas à prendre la parole ou à vous adresser à la modératrice via le chat. Et je vous souhaite une très bonne journée d'études. Bonjour à tous, bonjour à tous. Avant d'ouvrir cette première salle, je voudrais simplement remercier les organisateurs pour avoir pensé à ce bel événement et pour l'organisation de cette journée de très riche en axes d'études, en problématiques et j'en suis certaine en échange. Je vais à présent ouvrir la première salle, qui s'intitule Regard sur l'histoire, mémoire et témoignage. Cette table interrogera notamment le lien et les différences entre mémoire et histoire, mais aussi la construction. Elle explorera la diversité des médias qui deviennent des supports de témoignage, tels que la photographie, la littérature, le dessin, le muralisme et encore le théâtre. Nous aurons le plaisir d'écouter Myrna Unisoy, Caroline Clébeau et Baptiste Monti. Nous entendrons d'abord les trois présentations, puis nous ouvrirons le stade d'échange et de discussion. Nous allons débuter avec la présentation de Myrna Unisoy. Myrna est professeure certifiée, maîtresse de langue à l'Université Paris-Est. Et professeure adjointe, chercheuse à l'Instituto Universitario Nacional de los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. Elle prépare également un double doctorat en histoire des langues et littératures étrangères sous la direction de Graciela Villanueva et Guillermo Mira. Merci. Elle est rattachée au laboratoire Imagé et à l'école doctorale Culture et Société. Elle dédie ses recherches à la parole du survivant dans la construction de la mémoire de la violence politique et du terrorisme d'État en Argentine. Elle nous présente aujourd'hui une communication intitulée « Justicia, juicios de lesa humanidad y estrategias testimoniales de condena social, del escrache de hijos a dibujos urgente ». Mirna, je vous laisse la parole. Je vais tout d'abord remercier en français et ensuite je vais commencer à parler en espagnol. Je voudrais sincèrement remercier les organisatrices
et qui ont fait en sorte qu'on se sente vraiment très très bien. Il y a eu une patience de fou avec moi en tout cas. Et je remercie aussi ma directrice de recherche en France, Graciela Villanueva, et Madame Cecilia González, qui m'ont fait réfléchir à une partie de ma recherche qui était bien fuyée en moi, que, parce que j'avais travaillé déjà sur les enfants de disparus à un certain moment de ma vie, quand j'ai fait mon DOA à l'école d'études en sciences sociales. J'avais arrêté de travailler sur les enfants et j'avais commencé à travailler sur les survivants. Et maintenant, avec cette présentation, je vais faire un peu les liens entre mes deux recherches, ce qui est pour moi un défi et c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti parce que je suis en train de précisément de réfléchir à ces échanges autour du témoignage. Et bon, je ne vais pas dire plus que ça, mais un grand, grand merci. Et je vous prie de me dire à la moitié de mon intervention où je suis parce que sinon je peux continuer et voilà, je me connais. Okay. Bueno, entonces, mi propuesta es comenzar por dos pequeñas citas que marcan un poco la idea que tengo de la interrelación entre la relación de los hijos con el testimonio de los sobrevivientes y la relación de los no hijos, de la generación de los hijos con el testimonio de los sobrevivientes. Y ahí estábamos sentados los hijos e hijas de desaparecidos, esperando a uno de los verdugos de nuestros padres y madres. El aire era espeso, el clima tenso, se abrieron las puertas y apareció el cobarde. Los flashes comenzaron a dispararse. Con paso militar, se sentó impávido ante las cámaras. Entre el murmullo se escucha un grito contundente de Mariano. Mariano es Mariano Robles, uno de los fundadores de Hijo. Ahora, este relato pertenece a Carlos Pisoni, que es de Hijos Capital. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el movimiento de derechos humanos en Argentina, Hijo es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Es una organización que en sus inicios estaba formada por hijos de detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas, de ejecutados y ejecutadas, también de exiliados en menor grado, y que luego se fue abriendo a otras poblaciones. Y incorporando la generación de los hijos e incluso más jóvenes dentro de su organización. La segunda cita. Dibujando, damos visibilidad a lo que sucede en el recinto, del recinto de los juicios de lesa humanidad. Hemos encontrado nuevas estrategias desde un dibujo en acción, un croquis atravesado por las emociones. Tenemos presente que el nuestro es un dibujo en acción documental histórica. Sintéticamente, entonces, el objetivo de esta presentación era abordar la incorporación del testimonio de los sobrevivientes de los campos clandestinos de detención, tortura y exterminación, desaparición, en las diferentes estrategias de demanda de justicia y de condena social de la impunidad encarnadas por la generación de los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas y asesinados y asesinadas, en un contexto preciso que es el de la segunda y tercera etapa de judicialización de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio. En esta segunda etapa, es aquella para mí, ante la imposibilidad del juzgamiento de los responsables de los crímenes aberrantes que tuvieron lugar durante el terrorismo de Estado, los organismos de derechos humanos mantuvieron abiertas las causas por secuestro de niños, robos, indemnizaciones civiles, y se generaron los llamados juicios de verdad. Es en este contexto que surgen las acciones de denuncias, que vamos a ver un poco más tarde, y sobre todo que comienzan a haber escraches, ahora voy a explicar qué son para los que no los conozcan. La tercera etapa es aquella que comienza con la derogación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final, obediencia debida y de los indultos presidenciales, y que con sus matices abarca desde el periodo 2001-2006 hasta que se realiza el primer juicio, hasta que existe la primera sentencia, que es en el caso de Checolás,
que va de la mano con la desaparición de uno de sus testigos y denunciante, que es Julio López, hasta la actualidad. La primera etapa es la que va desde la CONADEP, juicio de las juntas, hasta el momento en que marcaron. En primer lugar, estas dos etapas no son vividas de la misma manera por las dos organizaciones o los dos grupos que me interesan. En todo caso, por una cuestión básica, porque es en esta segunda etapa que recién nace la organización Hijos y que desde su gestación se establece una relación particular con el represor, mientras que los sobrevivientes son en esta época probablemente el actor menos visible del movimiento de derechos humanos. Hay que decir que si bien los sobrevivientes están y sus voces son omnipresentes, no son necesariamente escuchadas y en este periodo precisamente estas voces no son ni siquiera, no tienen una impronta en el movimiento. Van a recobrar esta impronta perdida en el momento que hay una ausencia de juicios gracias al llamado de los hijos desaparecidos que quieren saber quiénes son sus padres. Y entonces van a dirigirse a los sobrevivientes. Ahora hay que tener cuidado en el sentido que esta relación implica que el sobreviviente va a decir solo aquello que le preguntan y no mucho más que eso. O sea que también es una palabra que va a estar condicionada por las necesidades de esta generación, ya sea por los hijos directamente o por la generación de los hijos, ¿no? Pero en todo caso hay una recuperación y una entrada en la escena política del discurso de los militantes de los 60 y 70 y se comienza a llenar el vacío de la víctima inocente, del desaparecido inocente, con el contenido político, partidario y asociativo que no tenía hasta el momento. Entonces es natural que estas voces se relacionen y que por momentos se conjuguen en sintonía, más allá de las diferencias. Vamos entonces a pasar muy, muy rápidamente por el escrache, que es la figura central de los fines de los años 90 y principios de los 2000. Me estoy yendo un poco más atrás del eje de estas jornadas, pero en el caso preciso que trabajo, no puedo hacer el quiebre en 2019 y 20 del 2001, sino que esto viene un poco más atrás, viene precisamente del 99. Los pre-scratches, el primer scratch que yo tengo registrado es en el año 95, ya el mismo año en que nace la organización, pero es en el 99 que tiene una fórmula particular. Los primeros volantes se presentaban de esta manera y concretamente cuando los exdetenidos, la organización de exdetenidos y sobrevivientes sueltos iban a acompañar a los hijos, que hay que decir que era una de las pocas organizaciones que los acompañaban porque en ese momento se consideraba que era una acción de revancha, una acción de venganza y no una acción de justicia. Tardó un tiempo en tomar esa impronta de que querían darle los hijos. En ese momento los hijos llamaban al sobreviviente para que en la puerta de la casa del represor leyera qué es lo que había hecho. O sea, el rol del sobreviviente era denunciar los hechos llevados adelante por el represor. La consigna que surgió prácticamente desde el comienzo era: si no hay justicia, en el momento que se cierran los tribunales, hay escrache y la búsqueda, como ustedes saben, de la condena social. Por lo tanto, la justicia se traslada a las calles. ¿Qué era escrachar o cómo lo puedo definir? Es identificar, señalar, marcar públicamente a un responsable directo del terrorismo de Estado en los años 70, enfrentándolo en su propio espacio de acción o poniéndole en enfrentamiento el cuerpo mismo de sus víctimas y afectados directos. El seguimiento, la denuncia del represor requiere entonces un actor ofensivo. Así, al asumir esta ofensiva, mientras que a unos adhieren, los hijos lo convierten en su herramienta de acción, la manera en que representan ante la sociedad su historia, su identidad y su proyecto hacia el futuro. En ese cuerpo simbólico por el cual los hijos se constituyen en la acción y reafirman en su identidad y simultáneamente se expresan a partir de sus concepciones ideológicas y políticas. De allí que sea una acción identitaria, reivindicativa, que cambia continuamente de estética, y eso es lo que voy a mostrar,
y se expande al compás de las modificaciones de la singularidad del actor que lo encarna. Muy, muy rápidamente, entonces voy a mostrar las diferentes estéticas que va a ir tomando para venir luego a lo que me interesa, que son los dibujos urgentes. En primer lugar, con respecto a la identidad, lo que decía, la confrontación directa con el torturador o el represor en general, pero también con la policía o que custodiaba los domicilios de los escrachados. El scratch entonces evoluciona desde los primeros afiches que están aquí, que podemos ver, estos primeros afiches, hasta un scratch mucho más elaborado, un afiche más elaborado, y esto tiene que ver con la entrada de un nuevo actor, que es la mesa de scratch popular. Bueno, estos son los primeros que se ponían en las paredes. Tienen solamente hijos. Luego van a ver una serie de actores que van a estar sumados. Allí entonces vamos viendo una de las primeras modificaciones es un scratch gigante, móvil, que convocó convocó los medios, convocó asociaciones y que se desplazó por toda la ciudad. La parte artística, las estéticas que se fueron incorporando, una rata gigante, disfraces para señalar un proceso de ruptura, de marcar con color rojo como bombas de sangre, marcar los pies, las huellas, la silueta, relojes en la cabeza, nunca voy a saber para qué, pero bueno, había un scratch bianco, uno de los primeros relojes en la cabeza, en fin. Cada participante fue aportando una estética diferente, hasta que luego se institucionalizaron ciertas estéticas. No voy a volver sobre ellas, pero hay después un juego de cómo se marca la condena social, cómo se marca la señalización, la señalética, va a tomar un marco para todos iguales. Pero en esta primera etapa no, van a aparecer desde estéticas adaptadas al genocida. Este genocida Miguel Ángel Rovira era jefe de seguridad del metro, entonces hicieron una como si tuvieran que sacar el metro, entonces daban la entrada, váyalo a la seguridad del metro, en fin, bueno, así varios, y como pueden ver los desplazamientos, los señalamientos. Se los muestro porque realmente vale la pena. Es una joya del archivo. Son muchísimos y se desplazan por toda la ciudad. Y obviamente también en Gran Buenos Aires. Y en el caso de manifestaciones de la red nacional, se van a desplazar también en otras provincias con suertes diferentes. Fue muy dramática la de Tucumán, pero bueno, en fin, otras. El scratch que a mí que me importa es este. A comienzos de los años 2000, más exactamente en la mañana del 25 de febrero, los hijos de la Regional Capital Federal Argentina realizaron un scratch sorpresivo en la sala de audiencia de los tribunales de Comodoro Py, lugar en el cual estaba siendo juzgado en juicio oral y público por apología del delito el emblemático represor Alfredo Astiz. En ese acto, el colectivo se confrontó por primera vez a la justicia tribunalicia, pero desde adentro. No voy a leer para poder terminar a tiempo, pero esto digamos, fue un quiebre en las estrategias de condena social porque los hijos se disfrazaron de estudiantes de derecho y entraron a los tribunales y desde allí arrojaron una bandera y escracharon a Astiz. Pero bueno, esto no voy a pasar. No. Pero luego van a venir otros escraches en tribunales que tienen que ver con el pedido de derogación de las leyes. Ahora sí, ya estamos en 2003, y en un momento en el cual van a denunciar la justicia, diciendo, la justicia nos sigue tomando el pelo. ¿Por qué? Porque ya había habido varias declaraciones de nulidad, pero llegaban a la Corte Suprema y en la Corte Suprema se estancaban. Entonces, hubo una gran manifestación en la cual los hijos se cortaban el pelo, lo ponían en una bolsa y se lo tiraban a la justicia. Esto fue una acción de la red nacional. Y en ese mismo momento, las madres, en abril de 2003, las madres les transfirieron el pañuelo y a partir de ese momento los hijos comienzan a
utilizar un pañuelo blanco en el cuello, no en la cabeza, sino en el cuello, que lo simboliza junto a la remera, juicio y castigo, etcétera, etcétera. Aquí no voy a tener tiempo de mostrarlos, pero son ejemplos de la mesa de scratch que va a durar hasta el 2006, hasta el último scratch que tiene el de Videla, y que va a retomar sus funciones en 2018, en 2021, porque las domiciliarias hacen que algunos de los represores vuelvan a sus casas y se paseen también por la calle tranquilamente. Entonces, no desde hijos, pero sí desde grupos de sobrevivientes y de familiares y de la mesa, van a volver a realizar los scratches. Bueno, acá hay algunos ejemplos que muestran que los hijos y los sobrevivientes participaban de esta acción, pero que la acción de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en realidad quedaba más por afuera, realizando homenajes o marchando concretamente los 24 de marzo, marchas de resistencia, etcétera, etcétera. Salvo en este momento de confluencia del scratch, la relación con el testimonio de los sobrevivientes es una relación individual. Hijo sobreviviente, hija sobreviviente. No es una relación colectiva. En la relación colectiva solamente está circunscrita a que los sobrevivientes den datos de los torturadores, de los represores, y que estos datos sean precisos. En la segunda etapa, el caso de las estrategias de demanda de justicia, cuando ya vienen por afuera de los hijos y cuando es como una continuación del ejemplo que dieron los hijos, de la acción que hicieron los hijos, llevado adelante por la generación de los hijos. En esta etapa lo primero que tenemos, que vamos a ver, es un libro que sacan los hijos, que se llama Acá se juzga genocidas. ¿Cuál es el objetivo de este libro? El objetivo de este libro es un poco relatar toda esta historia que yo les vengo comentando, pero centrándose en la acción de los hijos, organización en la primera etapa de los juicios. ¿Por qué? Los hijos habían pedido desde siempre la condena, juicio y castigo, no solo la condena social como posibilidad de juicio y castigo. ¿Qué pasa con los primeros juicios? En los primeros juicios se dice que no va a haber publicidad del juicio y que no se pueden sacar fotos ni grabar. Esto para los hijos fue una afrenta importante porque era, digamos, el leitmotiv no era simplemente que se juzgara y condenara, sino que la sociedad tomara conciencia de los hechos que habían transcurrido durante el terrorismo de Estado. Si no podían ser fotografiados, no se podían ver los represores, había algo que estaba incompleto. Es allí entonces que comienza una campaña de apoyo a los juicios que se llama Yo me pongo la camiseta por el juicio y castigo a los genocidas. Esta campaña es del 2009 y se va a complementar luego, a partir del 2010, con un llamado a los artistas a que dibujen en los juicios y tomen nota ellos de lo que está pasando en los juicios. Es un momento en el cual el pedido de los hijos es necesario, pero además emerge un pedido de cuidado a los testigos, porque ya dijimos, está la desaparición de Julio López, hay tres sobrevivientes que son asesinados, hay amenazas constantes, con lo cual la publicidad de alguna manera de los juicios también permite resguardar a los sobrevivientes. Y aquí cuando se empieza a fortalecer esta relación entre los hijos y los sobrevivientes en el marco de los juicios. Ahí la palabra del testigo va a tener otro valor y los hijos van a ser muy cuidadosos de esta palabra y ahora ya no solo en términos individuales, sino también en términos organizacionales. La idea entonces es que la consigna no se los puede filmar, no se los puede fotografiar, pero se los puede dibujar, había que llevarla adelante. Este libro entonces es el primero que da cuenta de esta acción, pero en este caso los dibujos de los artistas que participaron, de los jóvenes artistas que participaron de esta campaña, son puestos como ilustración de los textos escritos
por otros observadores, por gente de la Facultad de Filosofía y Letras, por periodistas, por ellos mismos, los hijos, etcétera, etcétera. Bien, ya llego. Un segundo libro, también en los dibujos van a aparecer para fortificar la idea del detenido desaparecido como testigo, y nuevamente es este, y nuevamente van a aparecer como ilustración. ¿Qué pasa? Y algo que es muy importante, que me olvidé decir, es que no se pierde en este enfoque todavía la relación con el torturador o con el represor. Son el centro de, y de hecho lo dicen en el título, acá se juzga el genocida, son el centro del interés de la organización. Fuera de la organización es que surge Dibujos Urgentes. Y surge no casualmente, porque primero está la acción de las artistas que ya llevaron 10 años y siguen dibujando, o sea que implica todo un trabajo de escucha que es fundamental, un aprendizaje, porque hay que tomar en cuenta que los dibujos van acompañados de las palabras que ellos extraen de los juicios, y que no es lo mismo lo que extraen en los primeros juicios que lo que extraen en los últimos. ¿Qué valor se le da a un testimonio? ¿Qué valor se le da a otro? ¿Qué se saca de un testimonio? Vamos a ver que elementos más morbosos, entre comillas, van a comenzar a desaparecer, y la mirada va a ir corriéndose para mostrar otros detalles que hacen a la presencia del sobreviviente o la presencia del testigo, que no es un sobreviviente sino familiar, antes que lo que le ocurrió adentro del campo o lo que le hicieron, ¿no? Se va a mostrar más la humanidad, poco a poco se va a ir mostrando la humanidad del que es testimonia. Y en el centro de los dibujos está el arte de testimoniar. Es esto lo que se le quiere dar valor. La idea ya no es la identidad como alteridad del represor, sino una identidad que se completa con el testimonio del sobreviviente, porque se recuperan, se socializan las memorias y se recuperan las historias poco a poco. Es la búsqueda de las historias con un objetivo que es la transmisión posterior a la generación que viene. Estos dibujos, las dos autoras son Eugenia Bequeriz y María Paola Doberti, pero en realidad, voy a pasar esto, los grandes autores de este libro son los editores. La editora es Julieta Colomero, es una hija de desaparecido que es fotógrafa, que además de ser fotógrafa, escribe, es periodista, es comunicadora en realidad, y que ha participado no solo de Hijos y de la Mesa de Escraxe Popular hasta que esta termina, sino que además ha participado del movimiento Argentina Arde en 2001, de la IMPA y empresas recuperadas trabajando desde el arte, con lo cual ya tiene, por un lado, la capacidad profesional de poder producir esto, y además tiene, como hija, una manera de ver los testimonios. ¿Cómo trabajaron estos autores? Tomaron los 10 años de dibujo que tenían a mano, los desplegaron todos en su casa, en mesas, con papelitos reducidos, y a partir de ahí fueron armando durante 2 años este libro. Este libro es caótico. Es realmente caótico. Ahora le voy a mostrar imágenes, pero es un caos. Un caos, no se sabe por dónde empieza, por dónde termina. Y es un poco el caos que representa cómo el hijo se va enterando de esta historia. O sea que la mirada del editor acá es realmente la construcción del relato testimonial. No hay un hilo que cuente desde el secuestro hasta la salida del campo y lo demás, sino que se van contando diferentes momentos, diferentes espacios, cómo es el proceso, quiénes cuentan, de qué manera cuentan. Bueno, esos son ellos. aquí tengo un testimonio de Julieta, pero creo que no va a haber tiempo para que lo lean, que es maravilloso, que habla de cómo se fue relacionando ella con el testimonio, que es muy diferente a los testimonios cuando ella los daba como hija en la organización los primeros años. La presentación de Hernán, que es su compañero además, habla claramente de un llamado generacional y preguntarse, reconstruir a partir de preguntas, ya no de lo que es dado, sino de rearmar lo que surge de los tribunales para presentarlo de otra forma. El índice lo traigo porque es fundamental, porque muestra
cuál fue el coro que le dieron, cuál es la polifonía que se arma entre los testimonios y los, entre comillas, expertos. Vamos a encontrar un juez, una periodista, una hija desaparecida que es psicóloga, una fiscal de los juicios, la misma Julieta Colomer. Y esto no es, no es menor, porque van a, la entrada a cada capítulo van a ser entradas polifónicas, con pedazos, voces de todo el mundo, que no tienen, no se dice de quién es, porque lo importante es que esa historia se conozca, no con el nombre y el apellido, sino que se arme como una historia para todos, la otra historia, todos somos hijos de la historia. Ese es el objetivo que ellos tienen en la cabeza. Digo que es caótico porque así se presenta el libro. No hay, luego de los textos escritos a propósito para abrir escenas, los dibujos tienen las escrituras originales y luego se transcriben abajo. Y es la misma Beckeris que va a decir en un momento, aprendí a escuchar. Esto no lo podía haber escrito de otra manera, o a lo mejor no lo escuché antes. Y en uno de sus escritos hace esta reflexión, porque ahí se da cuenta que escuchando va aprendiendo a escuchar. Y es interesante porque toda la obra se construye sobre los dibujos de estas dos artistas, pero ellas no tienen la palabra al principio, sino al final del libro. Son ellas las que cuentan cómo lo hicieron, pero entregan, como que donan, en el sentido de donar verdaderamente, su trabajo para que esta hija lo reorganice y lo presente a su manera. Tan claro es que esta escena, que yo llamo Los Colomer, es toda una escena construida a partir del testimonio que Julieta Colomer da en el juicio. Toda esta familia testimonia por la primera vez el año pasado. Nunca había podido testimoniar por la desaparición ni del padre de Julieta ni de los tíos de Julieta. Y testimonian todos juntos. Y no todos tienen la misma formación política y no todos tienen las mismas creencias. Hay algunos que hablan de Dios, Julieta habla de jueces hagan justicia, digamos, hay improntas políticas, hay improntas familiares. Bueno, esto es lo que nos muestra el libro, cómo se construye una historia a partir de distintas implicancias en esa historia y qué lugar tienen los testimonios en esto. Me queda mucho por decir, pero yo sé que tengo que terminar acá. Así que bueno, no... Sí, me queda mucho por decir. No hubiera sido lindo leer lo de Julieta, pero si hay tiempo lo haremos después. Y si quieren ver algunos de los materiales, después se pueden acercar. Y les propongo que intercambiemos los lugares para que Carolyn pueda pasar su trabajo. En études hispaniques et hispano-américaines au sein du laboratoire américain, agrégé d'espagnol et chargé de cours au département d'études idéologiques et idéologiques de l'Université de Cornell. Sa thèse est préparée au sein de l'école de programme de la nouvelle production d'armes engagées, qui est largement en Amérique et plus largement en Amérique latine depuis 20 ans d'année. Désolée, on est présent une communication. Compara el pasado, relatos moralísticos de la liberación que nos dio la historia. Muchas gracias y gracias también a Mirna por haber contextualizado muchas cosas que no tendré que decir. Y también aprovecho para darle la bienvenida a Matías. Muchas gracias por haberte conectado tan temprano, porque creo que son las 6 en Argentina y te conectaste.
contestaste un poco antes, entonces. Hola. Hola, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Acá son las 6, sí, van a ser las 6 de la mañana. Muchas gracias. Sí, entonces voy a hablar de muralismo, muralismo actual del siglo XXI. Entonces, en 1983, reinstaurada la democracia en Argentina, la militancia iniciada por las madres de Plaza de Mayo en 1977 se prolongó y se acentuó con el reclamo de un juicio a las juntas militares que reconociese el terrorismo de Estado, condenase los crímenes de lesa humanidad e investigase la desaparición de individuos detenidos en centros clandestinos, como lo acabamos de ver. El activismo ciudadano en este contexto, marcado por escraches, manifestaciones, también la creación de una serie de asociaciones de derechos humanos, estuvo muy vinculado entonces al tiempo presente. Los militantes, entre los cuales los jóvenes fueron sumamente activos, fueron los mismos que habían sufrido el régimen dictatorial, por lo que sus testimonios constituían lo que Maurice Alvax llama una memoria autobiográfica. Pero el juicio a las juntas militares tuvo lugar finalmente en 1985, también las leyes de obediencia debida y del punto final se consideraron nulas en 2003 y se produjeron avances sustanciales en cuanto a políticas memoriales, especialmente a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, quien estableció, como saben seguramente, fechas conmemorativas, creó lugares de memoria y reconoció oficialmente la labor de las madres. Teniendo estos avances en cuenta, entonces nos podemos preguntar, ¿pero cómo se posicionan las nuevas generaciones nacidas a finales o después de la dictadura militar frente a estos traumas del pasado? ¿Cuál es su aproximación a estos hechos traumáticos que no vivieron, pero que sin duda han pasado a formar parte de la identidad nacional? Para encontrar respuesta a estas cuestiones, hemos analizado las producciones pictóricas de la cuarta generación de muralistas argentinos. Y entonces vamos a apoyarnos en una selección de murales elaborados por algunos de sus principales exponentes y extraídos de una base de datos confeccionada en el marco de mi investigación doctoral, y con esto nos preguntaremos si los artistas logran construir una iconografía postmemorial, una expresión que retomo de Marian Hirsch y que volveremos a desarrollar, y también cómo se manifiesta el pueblo en tanto protagonista de estas composiciones murales. Y nos interesaremos en primer lugar por la función de los murales que relatan episodios de la dictadura militar, cuestionando en particular su validez como archivo histórico. A continuación pondremos de relieve las características de una posible estética contemporánea de la desaparición y terminaremos centrándonos en la representación de las nuevas generaciones como víctimas indirectas del terrorismo de Estado. Entonces, al igual que los primeros muralistas mexicanos que relataron la Revolución de 1910, pintando escenas de la sublevación popular, como lo podemos ver, la nueva generación de muralistas argentinos se concentra en representar ciertos episodios históricos del periodo dictatorial, recuerdo las fechas, 1976-1983. Sus composiciones son generalmente figurativas y no dejan lugar a dudas sobre la interpretación de los motivos pictóricos. Asimismo, suelen estar organizadas según lo que llamamos un espacio diacrónico no secuencial. Esto le permite al espectador contemplar simultáneamente varias escenas de una misma narración. Y esto alimenta el alcance didáctico de los murales, los cuales adquieren de esta forma una dimensión de como si fuera una crónica visual de la dictadura militar. Y encontramos un buen ejemplo de ello en esta obra de Paul Corona. Los lápices que vemos en el mural
cuyos ejes diagonales enmarcan una sección en forma de V en el centro de la composición, resultan ser al mismo tiempo preciosos marcadores cronológicos para el espectador, porque cada uno de ellos lleva una inscripción numérica, 1976, no se ve muy bien, pero 1976 y 1983, que nos sitúa directamente en un tiempo histórico bien definido, el de la última dictadura. También la horizontalidad del muro, sumada a una luz lateral que recorre la composición de izquierda a derecha, establece el sentido de lectura, reforzando este carácter diacrónico de la narración. Entonces, el plano de la izquierda mostraría el periodo anterior a 1976, mientras que el de la derecha representaría la etapa posterior a la dictadura. Y también tenemos una gama cromática diversa, luminosa, que llena de vida el mural, aunque apreciamos claramente cómo se agota en el centro de la obra, perdiendo su color y dejándonos ver una ciudad grisácea que podría simbolizar el oscuro periodo del proceso de reorganización nacional. Y por último, no podemos evitar relacionar el motivo pictórico del lápiz con la Noche de los Lápices, una operación represiva llevada a cabo por las juntas militares el 16 de septiembre de 1976 y durante la cual 10 estudiantes de secundaria que habían participado en una manifestación en favor del boleto estudiantil unos meses antes, fueron secuestrados y detenidos por las fuerzas de seguridad. A continuación tenemos a este mural de Julián Roura, que nos ofrece también una visión diacrónica de la dictadura con el uso de la perspectiva geométrica, que organiza la composición en 4 secciones verticales fácilmente identificables. Tenemos el plano izquierdo, que revela la existencia de centros clandestinos en los que a las mujeres se les quitaban sus hijos nada más nacer. Y a continuación tenemos el balón de oro en este segundo plano como referencia al Mundial de Fútbol organizado por Argentina en 1978 y que resultó ser más que un evento deportivo, un acontecimiento diplomático destinado a apaciguar a las organizaciones internacionales de derechos humanos. Después tenemos una tercera sección que ilustra el imposible duelo de las madres de Plaza de Mayo, cuyos hijos se veían privados de sepultura, precisamente por hallarse desaparecidos. Y por último, la cuarta parte, sección que denuncia la colaboración de los Estados Unidos con las juntas militares para acabar con la llamada subversión, que se refería por entonces a cualquier individuo de ideología comunista o afín. Un buen ejemplo de esto es la Operación Cóndor, un ejemplo emblemático de esta alianza, y precisamente a la izquierda podemos ver un pájaro que puede ser un cóndor también. Entonces vemos cómo en una sola composición de algunos metros de longitud el muralista consigue recorrer 7 años de la historia reciente del país. Dicho esto, y a pesar de la innegable dimensión social y contextual del muralismo, es posible afirmar que el artista genera un relato histórico auténtico. Deben concebirse los murales como fuentes históricas primarias o como soportes pedagógicos con capacidad de registrar y transmitir fehacientemente lo ocurrido. Pues primero, el muralista no asume la objetividad del historiador. Por el contrario, es un artista activista que se posiciona en un debate social relacionado con su tiempo. Entonces, anima a los ciudadanos espectadores a repensar el pasado desde una perspectiva presente, estableciendo lo que François Artaud llama un régimen de historicidad. Entonces, con esto podríamos decir que los muralistas no producirían una narración histórica, sino una memoria histórica. En cambio, los murales sí que pueden considerarse archivos representativos de una crisis de identidad colectiva que en el caso argentino se observa desde el retorno de la democracia y que la crisis del 2001 intensificó entre las nuevas generaciones. Como lo afirma Valérie Joubert, le muralisme génère un pouvoir de narration par lequel la jeunesse raconte l'histoire qui est la sienne.
contribuyen, por tanto, a la construcción de un nuevo imaginario colectivo de carácter popular en el que la nueva generación, víctima indirecta de la dictadura, ocupa su propio lugar. Por ello, los jóvenes artistas no solo recuerdan los hechos históricos, sino que los critican, contestan y denuncian con la esperanza de lograr un cambio social, o los muralistas siempre hablan de transformación social. Si bien consideramos entonces que los muralistas argentinos del siglo XXI constituyen, para retomar la expresión de Marianne Hirsch, quien habla de generation after, entonces una generación posterior a la dictadura, pues qué representación del terrorismo de Estado y más en concreto del detenido desaparecido, figura que empezó a aparecer en el espacio público en 1983, como nos dijo Mirna, proponen en sus obras. ¿Podemos identificar una estética contemporánea de la desaparición? Y si es así, ¿cuáles serían sus características plásticas? Recuerdo rápidamente que la CONADEP estimó el número de desaparecidos en 8.961, considerando que la lista sigue abierta y las madres de Plaza de Mayo reivindican una cifra de hasta 30.000 desaparecidos. El informe precisa también que la mayoría de los desaparecidos tenían entre 21 y 25 años y que las clases sociales más afectadas fueron los trabajadores con un 30,2% y los estudiantes con un 21%. El ejercicio de representación de la desaparición entonces empezó a desarrollarse tras el regreso de la democracia con una serie de intervenciones y manifestaciones en el espacio público, como el siluetazo, una recreación de siluetas a talla humana expuestas en la Plaza de Mayo. También podemos mencionar la campaña Dele una mano a los desaparecidos, que fueron dibujos de manos acompañado del nombre y el apellido del desaparecido y a veces también un poema. También la marcha de las máscaras blancas de las madres de Plaza de Mayo, que portaban una máscara blanca en representación de su hijo o hija desaparecida. Entonces, a semejanza de estos militantes de los 80, los jóvenes muralistas han tratado de corporeizar la desaparición, esta vez a través de la materialidad de la pintura y de la pared. En efecto, ¿cómo representar la ausencia, una entidad impalpable? Algunos artistas latinoamericanos contemporáneos también han abordado esta problemática, en particular en el cine chileno. Podemos pensar en El botón de Nácar de Patricio Guzmán o también Fernando Abuelto, un documental de Silvio Cayozzi. Lo cual nos permite también situar esta producción mural postmemorial en un contexto de activismo artístico más amplio que se desarrolla a través de una multiplicidad de artes y también a escala continental. Entonces, después de haber realizado un análisis cuantitativo de una selección de 31 murales, les propongo una tipología de algunos patrones iconográficos recurrentes con respecto al tratamiento de la desaparición. En primer lugar, identificamos los murales con figuras anónimas. Son siluetas, rostros que ocupan las composiciones sin que podamos identificarlos. Esta elección plástica revela varias intenciones. Primero, la universalidad del mensaje. El muralista le da al espectador la posibilidad de proyectar en estos personajes anónimos a un ser querido que ha desaparecido. Y también la ausencia de identidad puede recordar la realidad que vivieron los detenidos cuando al llegar a los centros clandestinos fueron despojados de sus objetos personales y recibieron un número como identificación personal. En este mural pintado en Salta vemos a dos figuras masculinas de espaldas, una con las manos detrás de la cabeza y otra con las manos a lo largo del cuerpo, y aparecen en el centro y tercer plano de la obra. Las siluetas parecen estar a punto de sumergirse en una oscuridad abismal, a diferencia entonces de las obras panorámicas que vimos anteriormente. El tiempo histórico aquí es impreciso, el tiempo diegético parece estar en suspensión. La gradación de tonos marrones acompañada de una luz difusa que difumina los contornos de los motivos también le da una impresión de flotar en el espacio pictórico y confieren una dimensión metafórica a la obra, llegando casi a suavizar el horror de la escena.
También otro ejemplo, este mural de Lucho Gallo, en lugar de rasgos faciales vemos un signo de interrogación que ocupa un rostro, invitándonos a preguntarnos por su identidad. ¿Quién es? Bueno, si a primera vista podríamos pensar que se trata de una víctima del terrorismo de Estado, en un segundo tiempo reconocemos más bien a uno de los descendientes de uno de ellas, cuyo retrato porta en sus manos con la simbólica cifra de 30.000 escrita en números rojos. El protagonista, cuya representación está simplificada, permitiéndonos proyectar en él tanto a un hombre como a una mujer, encarnaría entonces la tercera generación de militantes argentinos, cuya identidad también es incompleta. Una nueva figura aparece entonces, la del hijo o incluso del nieto de desaparecido. A continuación, observamos las composiciones con retratos, esta vez de desaparecidos identificados. Pero al ocupar el espacio público, esta memoria individual pasa a ser una contribución a una memoria colectiva. Representan estas composiciones muchas veces artistas, periodistas, intelectuales que fueron detenidos por su arte y su compromiso político. Entonces, el mensaje iconológico en este caso adquiere una dimensión meta-artística a través de la condena también de toda forma de censura intelectual. Este mural, por ejemplo, retrata, rinde homenaje a Haroldo Pedro Conti, escritor emblemático de los años 60, que recibió el premio Casa de las Américas y que desapareció el 5 de mayo de 1976. Resulta finalmente interesante destacar el encuentro de la pintura mural con la fotografía. La fotografía suele permanecer en el espacio privado, pero adquirió nuevas funciones con la militancia de las madres, que la usaron en primer lugar como herramienta de búsqueda de sus hijos en las comisarías de policía y en el espacio público, y después como símbolo de verdad y justicia en las manifestaciones. Y entonces vemos cómo en los murales contemporáneos pasa a ser un objeto de memoria. Algunos ejemplos de esta fusión, pintura y fotografía. Y por último, la desaparición puede manifestarse también a través de un texto estilizado. Los muralistas reivindican de esta manera su filiación con las escrituras urbanas, en particular el graffiti norteamericano, que se desarrolló en Argentina, por ejemplo, durante el movimiento conceptualista Tucumanar de 1968. Más allá de eslóganes militantes como Nunca Más, Memoria, Verdad, Justicia, Ni Olvido ni Perdón, notamos que Lucas Quinto devuelve a los desaparecidos su corporeidad y su identidad escribiendo sus nombres en un proceso visual que nos recuerda mucho el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado de Buenos Aires, ¿no? Al igual que la arquitectura, vemos cómo el muralismo es capaz de organizar lugares de memoria, una memoria territorializada, como la llama Elizabeth Gelin. Entonces, si nos apoyamos ahora en la teoría de Marianne Hirsch, los muralistas formarían parte de una tercera generación inscrita en un movimiento postmemorial. La noción de postmemoria designa, según la investigadora americana, y cito, la relación que la generación d'après entretient avec le traumatisme personnel, collectif et culturel subi par ceux qui l'ont précédé, avec des expériences dont elle ne se souvient que par le biais d'histoires, d'images et de comportements au milieu desquels elle a grandi. Mais ces expériences lui ont été transmises si profondément et avec tant d'émotion qu'elles semblent constituer une mémoire en tant que telle. Efectivamente, esta generación siente una responsabilidad hacia el pasado traumático que Paul Ricoeur presenta como una deuda, pero es un término que utiliza independientemente del sentimiento de culpabilidad que se suele atribuirle en el lenguaje común. Se trata más bien de una anamnesis necesaria o de una memoria obligada, como la llama, imprescindible para la construcción de una identidad común. Una vez dicho esto, ¿en qué medida los discursos iconográficos de los muralistas contemporáneos se inscriben y se diferencian de la tradición memorial iniciada por la generación anterior de las madres?
Bueno, los muralistas se han reapropiado, entre otros, el pañuelo blanco, símbolo emblemático de la lucha de las madres, que hace referencia a los pañales que usaban para sus hijos, y esto les permite incidir en la filiación que existe también entre nietos y abuelas, debilitada por la ausencia de esta generación intermedia, la de los padres desaparecidos. Entonces, el pañuelo ya no solo representa la relación de las madres con sus hijos, sino también la reunión intergeneracional entre las abuelas con sus nietos. ¿Cómo lo podemos ver en este mural? El artista explora mediante el uso del claroscuro el movimiento del tejido que se enrolla con fuerza alrededor de las letras que componen la palabra encuentros, conformando un enlace que vincula sólidamente a las dos generaciones. Esta misma acción de atar y desatar se manifiesta en este segundo mural, estructurado en viñetas. Las formas cerradas y el sentido de la lectura de izquierda a derecha recuerdan a un cómic, probablemente con el objetivo de dirigirse a todos, incluido a los más pequeños. Y el pañuelo también condensa aquí en un punctum temporis toda la labor de las madres y de las abuelas que identificaron por lo menos a 500 bebés robados. Y entonces concluyo. A modo de conclusión, podemos decir que existiría un muralismo postmemorial pintado por una nueva generación de muralistas argentinos que, nacida en los años 80 o 90, incluso 2000 para los más jóvenes, se identifica con la generación de los nietos de las madres de Plaza de Mayo, y dicha generación se inscribe a la vez en una tradición de arte mural continental, pero también nacional, iniciada en 1933 con la llegada de David Alfaro Siqueiros a Buenos Aires, que pintó el primer mural en el suelo argentino, y también que se inserta en una tradición de cultura militante protagonizada por las organizaciones en favor de los derechos humanos, las madres, el GAC, hijos, etc. Su producción tiene, sin embargo, sus propias particularidades, contribuye a la edificación de un nuevo imaginario popular de carácter visual en el que la generación posterior se apropia de un pasado oscuro que es necesario rememorar y comprender en nuestros días para poder constituirse plenamente como ciudadano argentino. Y he terminado. Gracias. Super. Super. Super, merci. Merci, bonjour à toutes et tous, buenas tardes para los que nos escuchan del, bueno, buena mañana, muy temprana más bien, estoy al revés, perdón. Je voudrais remercier Caroline et Valérie qui nous invitent donc aujourd'hui pour cette journée d'études. Je vais faire ma présentation en français, j'ai hésité à la faire en espagnol, mais comme je travaille sur un sujet comme les vôtres d'ailleurs aussi, qui est assez peu connu en France, ça me paraît important aussi de le faire en langue locale, voilà. Donc voilà, la communication s'intitule « Le peuple en scène, histoire et fiction dans le théâtre communautaire
La Comunitaria de Rivadavia. Alors brièvement, je vais présenter un petit peu ce qu'est le théâtre communautaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc le théâtre dit communautaire est devenu au fil des dernières décennies une pratique sociale et artistique courante en Argentine, après l'émergence d'un premier groupe en 1983, Catalina Sur, puis d'un deuxième en 1996, le Circuito Cultural Barracas, à la sortie de la première dictature, de la dernière dictature militaire et pendant les années 90, donc en plein essor du néolibéralisme. Des dizaines d'autres groupes de théâtre communautaire se sont développés dans le pays, notamment à la suite de la crise économique et politique de 2001. On renverra notamment au livre de Lucie Elgoyen, Le théâtre communautaire argentin, quand les voisins montent sur scène, publié en 2016 aux éditions de l'IHEL pour une étude fine de ce mouvement. Et là, je vous présente une carte que j'ai élaborée justement à partir de son livre pour repérer un petit peu les différents groupes en Argentine, qui sont une cinquantaine aujourd'hui. Entre 30 et 40, 50, selon certains apparaissent, d'autres disparaissent. Ça, c'est... dans une publication sur le thème, nous avons défini de manière minimale le théâtre communautaire comme un espace de création artistique et de production culturelle basé sur l'interaction durable entre les habitants d'un territoire réunis autour de la mise en scène de leur mémoire collective dans un but affiché de transformation sociale, selon leurs propres termes. La connaissance et la créativité ainsi socialisées par et pour ces divers acteurs ont pour conséquence de remettre en jeu leur représentation du monde et de reconstruire à partir de la pratique du théâtre le sens qu'ils accordent à diverses notions et valeurs, et notamment des valeurs de solidarité, d'entraide et d'autogestion. L'un de ces groupes, la Comunitaria, s'est constitué entre 2006 et 2012 dans le contexte rural du Partido de Rivadavia, dans la province de Buenos Aires, que vous voyez sur la carte. Alors, s'il est difficile d'évaluer le nombre de ses collaborateurs, on peut dire qu'il compte aujourd'hui plus de 300 membres issus d'au moins 5 villages voisins. Ce groupe est notamment intégré à l'échelle nationale au réseau du théâtre communautaire argentin et à l'échelle régionale au mouvement latino-américain Culturalia Comunitaria. En plus de monter des spectacles retraçant l'histoire locale, les habitants participent à ce projet en inscrivant aussi leurs pratiques dans diverses activités artistiques, notamment du théâtre, de la danse, de la musique, batterie, guitare et chant en particulier. Une radio communautaire autogérée via des ateliers de danse folklorique ou de hip-hop, en passant par des murgas argentinas qui mêlent donc des percussions et de la danse de groupe. Mais ils participent également à divers ateliers de métiers, à savoir de menuiserie, cuisine, couture, élevage, mais aussi rendre des services à la communauté, à savoir coupe de gazon à domicile, coiffeur et distribution de plats cuisinés. Ensemble, ils contribuent ainsi à former un collectif réuni autour des arts et de l'artisanat. Donc, dans le cadre de cette contribution, je me base essentiellement sur les études qui existent sur ce sujet, notamment sur la thèse de Clarissa Fernandez, La potencia en la escena, teatro comunitario de Rivadavia, historicidad política, actores y sujetos en juego, qui a été soutenue en 2015 à l'Universidad de La Plata. Mais je m'appuie aussi sur mes propres enquêtes de terrain, à savoir avec des entretiens avec plusieurs coordinateurs et membres du groupe, des observations participantes au sein du collectif et différentes études et productions du groupe, à savoir des pièces de théâtre évidemment, des écrits, des films, une chaîne YouTube également. Donc nous ne nous attendrons pas sur les modes d'adhésion à la communauté ainsi formée, ni sur la dynamique politique engagée par la coopérative de la Comunitaria dans la société locale, questions qui ont fait l'objet d'une précédente communication, mais nous nous pencherons plutôt aujourd'hui sur les enjeux socio-esthétiques impliqués par cette articulation entre un groupe de théâtre et une coopérative de métier au sein d'une communauté de village, et plus précisément sur les défis que sous-tendent ces mises en scène de l'histoire et de la mémoire locale réalisées par le groupe de théâtre. Donc à l'instar de Jean-Marie Pradier, dans un ouvrage collectif sur les communautés artistiques qu'avait coordonné Marie-Christine Autant-Mathieu, nous nous demanderons dans quelle mesure il est possible d'estimer le caractère propre de la pratique esthétique en tant que liant communautaire, et dans notre camp, en quoi elle contribue à la construction et à la reconstruction d'un certain peuple, thème de cette journée d'études, entre fabrique du consensus et intégration du dissensus. Alors, le cas choisi ici, que nous étudions dans notre thèse en parallèle avec un autre cas de théâtre communautaire en Bolivie, le Teatro Tronon et Del Alto. Le cas choisi ici, donc la Comunitaria de Rivadavia, on peut voir ici les photos du siège de la communauté dans la ville de América, est singulier dans le paysage du théâtre communautaire pour trois raisons. D'abord, il est l'un des rares à s'être développé dans un contexte rural. Ensuite, il est l'un de ceux qui compte le plus de membres, sinon celui qui en compte le plus. Et enfin,
et peut-être surtout, il est le seul à s'articuler, comme nous l'avons dit, sur cette double dimension d'activité artistique et artisanale. Rappelons brièvement les faits. Maria Emilia de la Iglesia, actuellement âgée de 37 ans, est diplômée en communication et se trouve être la fille d'un homme de théâtre originaire du Partido de Rivadavia. Par sa formation dans un centre universitaire important à La Plata, ainsi que par son expérience militante et son héritage familial, Maria Emilia dispose d'un certain capital culturel et symbolique qui sera déterminant. Avec sa mère, Edith Bejo, et en intime connexion avec les autres théâtres communautaires argentins, Maria Emilia se décide en 2006 à mettre en place un groupe dans son village natal de San Sinena, de quelques centaines d'habitants et dont on voit ici le siège. Et dont l'accès se fait par une route non bitumée. Important à préciser. La même année, une entreprise similaire obtient le même succès à González Moreno, un autre village du Partido, peuplé lui de 1610 habitants très exactement. Et là, on voit le centre culturel de González Moreno avec sa radio communautaire. En 2010, en s'insérant au sein de l'agenda municipal visant à fêter le centenaire du Partido de Rivadavia, le groupe décide d'organiser sur la place du village abandonné de San Mauricio un événement majeur. Le lieu est choisi pour son histoire tragique. Un temps présumé pour être le chef-lieu, la ciudad cabecera du Partido, on lui substitua la ville de América, ce qui engendra la ruine de San Mauricio, transformée en village fantôme où ne vivent plus qu'une dizaine d'habitants, contre plus de 10 000 à América. En 2010, donc, et on le voit sur ces images, le groupe de théâtre réunit les groupes de San Sinena et de González Moreno et met en scène, avec l'appui logistique de la mairie, une pièce avec plus de 200 habitants acteurs. C'est un succès inédit pour la région, des centaines de personnes affluent pour assister à l'événement. Alors à travers cet événement, et avant même de se pencher sur des questions de représentation à proprement parler, il est déjà possible de s'interroger sur le pouvoir de convocation du théâtre communautaire et de sa capacité à réunir ou même à faire un peuple, ne serait-ce que le temps de cet événement. Afin de permettre de gérer les ressources produites par cet événement et d'autres qu'ils ont fait après, et de diversifier les activités, et créer en 2012 la Comunitaria, sous le statut d'une coopérative inscrite juridiquement dans la province de Buenos Aires, mais aussi sous le statut d'une association dans la province voisine de La Pampa, où le groupe déploie désormais également des activités. Il faut faire donc la distinction, hein, comme le dit Clarissa Fernandez, entre la coopérative et le groupe de théâtre. Donc je la cite. Le théâtre se distingue clairement de l'activité sociale et politique que développe la coopérative et répond à une autre logique d'action. D'un côté, le groupe de théâtre vise à construire un collectif qui s'en remet à l'idéal utopique de l'intégration et qui, bien que ne niant pas l'existence de tensions et de conflits, s'appuie avant tout sur l'idée d'une communauté idéalisée, son action étant cela orientée vers le renforcement de cette image d'unité capable d'inclure la diversité. De l'autre côté, la coopérative se positionne comme un acteur politique organisé, dont l'action n'a pas pour horizon utopique le maintien de l'unité, mais l'intervention dans le territoire de manière concrète, où se définissent différentes manières de construire du pouvoir, de générer des alliances et d'élaborer des stratégies basées sur une logique de différenciation avec l'état de fait actuel, proposant dans certains cas un nouveau regard sur l'institué. Alors je commenterai brièvement cette citation qui a le mérite de résumer assez bien les enjeux des deux entités, mais qui peut être soumise à discussion. S'il est vrai que dans certains cas de ces productions artistiques, et notamment les premières, l'action du groupe de théâtre communautaire tend à gommer certains conflits historiques des récits relatés afin de faciliter l'intégration de tous les habitants, il n'en a pas toujours été ainsi. Il ne s'agit pas de nier la fonction explicitement unificatrice du théâtre communautaire. En effet, quelle que soit la pièce, et nous allons y revenir, il s'agit toujours de dépasser les clivages et de se retrouver comme un seul peuple, précisément pour affronter ensemble l'adversité, qu'elle soit d'origine naturelle, comme les inondations fréquentes dans la région, ou politique, comme les successives vagues de destruction d'emplois, sur lesquelles on reviendra également. Cependant, les descriptions de type « conservatrice » entre guillemets du groupe de Rivadavia peuvent être discutées, par exemple au vu de l'une de ses pièces les plus ambitieuses, « Se cacho el sistema, disculpen las molestias », qui met en scène de manière critique le modèle agro-exportateur local et dont plusieurs habitants de la collectivité sont partie prenante, ce qui n'a pas manqué de générer des discussions lors de la création et de la représentation de l'œuvre. On pourrait aussi évoquer une autre pièce mettant en cause le manque d'intervention des autorités locales pour la réfaction des routes, ou encore une autre tendant à contester le mode de direction sexiste des puissants clubs sociaux dans les localités du Partido. En ce sens, si le fait que la coopérative agisse de manière concrète est indéniable, ce n'exclut pas que l'action du groupe de théâtre le soit aussi dans son agir socio-psychologique, cognitif et esthétique sur la collectivité,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe. Au premier abord, on semblerait pouvoir dire que le théâtre correspond à l'exercice d'une communauté représentée ou à une mise en scène du peuple, tandis que la coopérative correspondrait plutôt à une communauté pratiquée, à la mise en acte du peuple, à l'investissement ou au réinvestissement de celui-ci, ou d'une partie de celui-ci en tout cas, dans le cadre d'une économie locale réactivée. Mais ce n'est pas aussi simple. Le théâtre, c'est aussi une action, notamment lorsqu'il est conçu de façon intégrée et militante, comme dans le cas du théâtre communautaire. Pour sa part, la coopérative, si elle était dépourvue d'un travail sur l'imaginaire et la représentation qu'elle a d'elle-même, notamment facilitée par le groupe de théâtre, pourrait tout aussi bien n'incarner qu'une simple entreprise productive. Il faut donc observer de façon analytique en quoi l'une et l'autre s'entremêlent et de façon programmatique comment les acteurs enquêtés, en toute conscience de leur action, cherchent précisément à intriquer ces deux dimensions. Donc, cette présentation générale effectuée, observons à présent plus en détail la fonction que remplit l'exercice du consensus, puis celui du dissensus, tant au sein du groupe que dans le cadre de son inscription dans la collectivité vis-à-vis de la fabrication de ce peuple. Alors, le peuple est souvent entendu comme un concept élastique ou un signifiant flottant, pour reprendre la terminologie d'Ernesto Laclau, mais tout de même identifié dans le cadre du théâtre communautaire, et comme l'a montré Lucille Goyenne dans son livre, comme un groupe de référence pour les classes moyennes argentines en peine de réaffirmer leur place dans la société après avoir été peu à peu déclassées, notamment au cours des années 80-90. Comme le montre une observation basée sur une enquête de 2014, si 80% des Argentins enquêtés se déclarent appartenir à la classe moyenne, seuls 48% d'entre eux en font effectivement partie, selon en tout cas les critères retenus par l'étude, qui se base surtout sur les revenus. En ce sens, l'anthropologue Pablo Seman titre un article « Les classes moyennes ou l'impossibilité de cesser de souffrir », saisies qu'elles sont entre leur aspiration à une vie meilleure qu'elles estiment méritée, mais rendue impossible par les constrictions de l'histoire, tout comme tiraillées entre un individualisme patent et un sentiment d'appartenance refoulée aux classes populaires. À ce critère socio-économique sur lequel se base cette querelle symbolique s'ajoute celui géographique et culturel du contexte rural du Partido de Rivadavia, où à court, dans les représentations des habitants, une dichotomie entre espoir tourné vers la ville, notamment chez les jeunes, et dévalorisation des grands centres urbains éloignés des véritables traditions de l'intérieur du pays. Un peuple donc au contour incertain, on l'aura compris, ce peuple-là trouverait-il à se constituer dans le cadre de la pratique du théâtre communautaire, eu égard à cette nécessité éprouvée d'identification, mais aussi de distinction. Ce type de théâtre, dont le but est d'être le plus inclusif et rassembleur possible, peut parfois courir le risque, on l'a vu plus haut, de présenter le peuple sous la, je cite, « figure stéréotypée d'une communauté sans conflit ». Cependant, précise aussitôt Fernandez, ce registre est toujours employé à dessein comme une stratégie de résistance, face à un discours globalisant qui tendrait à invisibiliser les habitants du village en tant que citoyens ruraux et à mutiler, dit Fernandez, la particularité de leur identité en tant que peuple. Alors, il faut ici faire deux précisions. D'une part, la question de l'identité se pose en Argentine, et notamment dans la perspective du travail militant du théâtre communautaire, sous un tout autre registre que celui volontiers conservateur, voire communautariste, auquel il est souvent et parfois maladroitement assimilé en France. Revendiquer une identité locale, c'est pour le théâtre communautaire, notamment rural, et même par extension pour l'Argentine en tant que nation, une manière de lutter par un certain usage de la culture, pour parler comme George Yu disait, contre les diverses formes d'homogénéisation, d'impérialisme ou de néocolonialisme. D'autre part, la question de la traduction du mot « pueblo » pose problème, notamment pour notre cas d'étude, où le mot peut se référer en français tant au peuple qu'au village. Donc dénouer l'un et l'autre de ce signifié dans les propos des enquêtés, comme dans le texte de la thèse sur lequel nous nous appuyons, est l'un des enjeux de notre propre recherche. Cette ambiguïté soulevée, il faut donc nous questionner sur la capacité du théâtre communautaire à agglutiner un certain peuple autour de quel enjeu commun rassembler en l'occurrence le pueblo, peuple et village, à moins de traduire la formule par collectivité aussi, le pueblo de Rivadavia. Une thématique fréquente dans les pièces du groupe se trouve être celle du non-emploi, et ce d'autant plus que la coopérative de la Comunitaria dispense des formations dans divers métiers et permet aux habitants qui s'investissent de pourvoir à certains besoins matériels. Important dans la région, le non-emploi est notamment le fruit des successives vagues historiques de destruction d'emplois, dont les plus violentes eurent lieu à partir des années 70 et 80. Les importantes industries locales, de la laiterie et de la scierie notamment, ont peu à peu été fermées et remplacées par l'exploitation intensive du soja pendant les années 90, également marquée par la fermeture des chemins de fer au cours de la période néolibérale du gouvernement Menem.
À la fin de la période 2016-2019, marquée par la reprise d'une politique d'austérité sous le gouvernement Macri et au cours de laquelle nous avons commencé notre étude, s'est à nouveau imposée une conjoncture particulièrement difficile. Donc si la thématique du travail et de l'emploi renvoie à la fois à une difficulté socio-économique et aussi à la capacité de la collectivité à y répondre, en l'occurrence via l'action coordonnée du groupe de théâtre et de la coopérative, et donc trouve donc à générer un consensus et de la cohésion, le groupe de Rivadavia cherche aussi, et sans perdre de vue l'objectif de l'Union, à souligner les dissensus qui ont fait ou continuent de faire l'histoire locale. Mais aussi, on va le voir, à mettre en avant les enjeux parfois épineux de la représentation. Alors que la pièce « Por los caminos de mi pueblo » créée en 2009 par le groupe de San Sinena plantait une vision idyllique et sans conflit de l'histoire locale, il n'en va pas de même pour la pièce de théâtre montée en 2010 qui s'appelle, attention, « La historia se entreteje desde abajo y se cambia desde la comunidad ». Plus complexe, elle introduit dans sa dramaturgie de sporadiques situations de dissensus qui ont constitué l'histoire locale. Afin d'en rendre compte, nous nous attarderons un instant sur son processus d'élaboration, constitué selon Fernandez en diverses étapes. D'abord, de la recherche et des ateliers, ensuite une mise en commun des résultats, puis des improvisations et enfin une synthèse. Les groupes ont d'abord été convoqués autour du thème « Comment on vivait avant et comment on vit maintenant ?» ont alors surgi dans l'expression des habitants rassemblés des manières de s'identifier tantôt comme village singulier, tantôt comme partageant une histoire commune, et notamment autour des faits historiques que sont, selon Fernandez, l'immigration européenne au XXe siècle, qui a commencé au XIXe en réalité, la campagne du désert, la destruction de la nature et la fermeture des usines. Après avoir fait écrire aux habitants sur des grands cartons ce qu'ils souhaitaient raconter de leur histoire, les coordinateurs ont vu se distinguer trois grands registres. La famille, le respect et les routes, l'accès à certaines villes et villages du Partido étant difficile par manque donc d'infrastructures. Clarissa Fernandez souligne l'importance au cours de cette étape, notamment du rôle des plus âgés de la communauté, devenus ce qu'elle nomme des voies autorisées pour construire ou reconstruire des situations issues de l'histoire locale qu'ils sont parfois les seuls à avoir vécu ou à s'être entendus relater directement. Il est ainsi de phénomènes historiques, mais aussi d'habitus désormais révolus, comme la manière d'inviter sa cavalière au bal de l'époque, par exemple. Les récits que les plus vieilles générations ont apportés ont donné lieu à des scènes d'improvisation où les plus jeunes interprètes ont pu à leur guise agrémenter leurs prestations par des conduites contemporaines qui leur sont propres. À cet égard, Fernandez fait remarquer que les personnes les plus âgées s'attendaient souvent à ce que l'on raconte l'histoire idyllique d'un passé glorieux, où l'adversité n'aurait été que naturelle, mais le projet fut différent. En effet, dans le cadre de l'étape d'enquête, chaque habitante est invitée à apporter des éléments pour nourrir le thème central choisi par le groupe, comme par exemple des archives qu'eux-mêmes avaient gardées chez eux. Ces sources étaient alors mises en relation avec des sources scientifiques et notamment des livres d'histoire. Je cite, « Ces matériaux furent proposés par l'équipe de coordination dans le but de nourrir le débat sur les problématiques historiques de chaque village et sont aussi devenus des voix autorisées qui appuyaient ou mettaient en question telle ou telle controverse vis-à-vis de différentes versions du récit. » Et pour une anecdote aussi, un théâtre communautaire voisin qui avait lancé un débat sur est-ce que les militaires sont venus ou non au village pendant la dictature. Certains habitants pensaient que oui, d'autres non. Donc ils ont fait un spectacle où ils montrent la discussion et sans jamais trancher s'ils sont venus ou pas, par exemple. Alors un compromis est la plupart du temps finalement trouvé autour de ce qu'il faut raconter, de comment il faut le raconter. Certaines scènes font parfois l'objet de discussions houleuses, tant pour des questions liées à ce que l'on montre que vis-à-vis de la manière avec laquelle on le montre. Le groupe de Rivadavia, par exemple, a décidé de mettre en scène le processus politique qui a conduit à désigner la ville de América comme chef-lieu du Partido. Pour ce faire, il fallut donc assumer les faits de corruption par lesquels les autorités de América étaient alors parvenues à leur fin et les montrer au public local. Or, les descendants des propriétaires terriens compromis à l'époque dans ces actes de corruption étaient toujours en vie et se trouvent d'ailleurs être de généreux donateurs pour l'école de San Mauricio, ce qui a fait que certains instituteurs ont décidé d'intervenir pour que cette scène ne soit pas montrée. Cependant, la majorité du groupe insista pour qu'elle le soit, elle fut donc finalement intégrée au spectacle. Il fut décidé de représenter la scène sous la forme symbolique d'un match de foot, dans lequel interviennent à un certain moment les autorités nationales qui décident sans prévenir d'élargir les cages de but de l'une des deux équipes et de rétrécir l'autre sous prétexte d'une récente révision législative. Autre exemple, et j'essaie de raccourcir pour terminer, Fernandez relate un conflit au moment de s'accorder cette fois sur la représentation du saint patron de la ville de San Mauricio, du même nom. En effet, l'Église catholique, en tant qu'institution garante des valeurs, occupe un lieu central dans la région. Et il fut décidé que le saint de la localité soit en ce sens choisi comme le fil rouge de la dramaturgie, incarnant un personnage itinérant qui commente les scènes et s'exprime lors de longs interludes tels un coryphée.
Cependant, l'interprétation très humaine et réaliste qui fut proposée porta à controverse. Les résistances restant là aussi minoritaires, il fut finalement convenu que le saint serait bel et bien interprété sous des traits communs comme un personnage qui rit, fait des blagues, chante, se trompe et plaisante avec les personnes qui l'accompagnent dans sa procession. Donc, il me reste bien moins de temps. Je pensais un peu terminer sur quelque chose de plus analytique, faire des points théoriques, etc., qui seront donc évacués dans le cadre de cette présentation. Et je vais à la conclusion pour résumer un petit peu en quelques lignes. On pourrait dire qu'avec des œuvres au titre évocateur, telles que « Por los caminos de mi pueblo » ou « La historia se entreteje desde abajo y se cambia desde la comunidad », il s'agit pour le groupe de théâtre communautaire de revisiter donc collectivement l'histoire locale entre faits historiques avérés, mémoire subjective et réinvention fictionnelle, et de redéfinir de façon ludique et critique à partir d'en bas ce qui fait peuple. Je vous remercie. Oui, au centre. Plutôt à l'ordinateur pour voir le chat et pouvoir ouvrir. D'accord. Ah, d'accord. Ça vous embête pas. Donc je peux me mettre là. Oui, je vais aller. Je pars de l'autre côté. Si tu fais toutes les chaises en fait. C'est un peu les chaises musicales. Parece que ya está. Va a poder pasar al debate. Vamos a pasar al debate. Invito al público en la sala y también en línea a tomar la palabra. Los que están en línea no duden en activar su cámara y su micro si quieren tomar la palabra. O también levantar la mano o escribir en el chat, me parece que ya puedo acceder al chat y leer sus preguntas si lo necesita. Moi j'ai plein de questions, mais bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Alors si parmi vous il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait une première question? Estoy en línea. Je vais peut-être ouvrir alors, me permettre d'ouvrir le débat. Moi, j'avais une question qui est peut-être, qui peut s'adresser peut-être à tous les trois, notamment sur la dimension peut-être thérapeutique et cathartique que pouvait avoir ce genre de pratique du témoignage. D'abord, je me demandais à l'échelle individuelle si... par exemple, dans Dibujos Urgentes ou dans les interviews que vous avez faites, avec le public interrogé, vous avez pu les questionner sur leur pratique artistique et ce que ça leur apportait peut-être dans la construction d'une identité personnelle, et notamment sur le fait que peut-être l'art vient combler des lacunes liées à la disparition ou liées à un passé plus difficile. Après, je me demandais, Baptiste, aussi en particulier pour la pratique de l'art, tu as beaucoup parlé de l'improvisation et je trouvais ça très intéressant. Et je me demandais aussi s'il y avait d'autres pratiques, peut-être d'écriture collective, ou comment en fait concrètement ça se mettait en place dans la pratique théâtrale. Et bon, j'aurais d'autres questions, mais je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant et vous laisser répondre. Et voilà, si jamais le public aussi a d'autres questions. Complica la pregunta para mi caso porque en primer lugar yo he asistido a muchas de estas prácticas pero nunca separadamente del contexto de la acción colectiva política, por lo cual es otro marco de la práctica. Y de hecho dar un ejemplo que corresponde precisamente a esta persona que es para mí la guía entre los escraches y el grupo social de Julieta. Julieta está muy trabajando dentro de la mesa de escraches con distintos artistas. Produjeron en un momento una producción muy importante que mostraba la continuidad de la impunidad con respecto a los temas de muertes extrajudiciales, es decir, lo que ellos hacen.
marcaba dos clases, personas y clase a la policía y al gobierno y al Estado. Bueno, hicieron una muestra muy importante con el colectivo y luego uno de estos colectivos se la apropia y la presentan una muestra como obra de arte del grupo, ¿no? Bueno, ahí tenemos el conflicto en el sentido que había dentro de la mesa grupos que se reconocían artistas y que participaban por un trabajo de búsqueda artístico determinado, y después tenemos los actores que se sienten identificados con estas prácticas y que utilizan el arte como un modo de expresión, pero no por el arte en sí mismo, sino como una herramienta identitaria. Que hay una gran diferencia. También va en el tema de las máscaras y demás, que han dado lugar a que esto se realice. Y eran artistas, pero militantes, y algunos de ellos incluso sobrevivientes. Con lo cual, la relación no es una relación puramente artística. Y cuando se da, en realidad es bastante conflictiva. Porque el artista no tiene los mismos objetivos que aquel que milita con su arte. En el caso de Julieta es más que interesante cómo se va dando, porque ella participa mucho antes de la creación de estos mismos itinerarios que se realizaba para los hijos de desaparecidos y desaparecidas, para que pudieran hablar y escribir cuando eran pequeñitos, ¿no? Entonces, siempre su identidad de hija de estuvo vinculada a sus espacios de creación artística. Desde la parte literaria, la expresión fotográfica, la editorial, como periodista, ahora como editora, además de escritora. En ese sentido, bueno, no puedo contestar a esta pregunta de otra manera más que viendo qué es lo que pasa con estas identidades en educación permanente, porque no es lo mismo ser hijo a los 20 años que ser hijo cuando sos madre. Hay muchas cosas que cambian en la relación con el testimonio propio y el testimonio de los otros. Y es por eso que yo hago esta relación con los testimonios sobrevivientes. No es lo mismo que son sobrevivientes cuando todavía no sabes qué lugar tenés en esta relación vos y tu padre desaparecido, que cuando ya sos parte de una querella en un juicio, cuando ya has hecho una cierta elaboración, has tenido un hijo, le has contado a tu hijo la historia, y a partir de ahí volvés a recuperar, a buscar la historia de otra manera. Desde el punto de vista terapéutico, el otro tema es que yo no, por el momento, estoy realizando testimonios. La gran parte de mi trabajo, tanto en la primera investigación como en esta que era de mi tesis, se basa sobre testimonio. Y tomar un testimonio no es una entrevista. Implica otro tipo de compromiso de trabajo, otra entrada y otra salida. Y a veces no se sale completamente. En realidad no se sale nunca completamente. Lo que me queda a mí, pero para más adelante, es las entrevistas con los autores de esta nueva etapa. Las había hecho con los autores de la etapa anterior, pero me queda ver qué es lo que están haciendo los que persisten, porque 10 años es mucho, 10 años de tomar, hacer dibujos es mucho. Y esto, bueno, es algo que lo tengo para muy pronto, pero, y ahí podré quizás contestarlo, pero en todo caso yo no puedo responder a qué de terapéutico catártico puede tener el dibujo para alguien que no ha vivido directamente los efectos del terrorismo de Estado, sino que lo ha comenzado a transmitir desde su óptica. Y esto es lo interesante. Alguien que no vivió es el que está como el eslabón necesario para la transmisión. Me parece que ahí es donde como yo podría poner el acento, ¿no? Y que creo que también se reproduce en las otras dos comunicaciones, este hecho de que alguien que está buceando la historia no es el que la vivió directamente, y parte además de preconceptos memoriales que vienen de otras generaciones, y cuánto hay de verdad y cuánto no de estos preconceptos, bueno, es algo que cada uno va descubriendo, ¿no? Pero complejo, ¿no? Gracias. De nada. Merci beaucoup pour ta question, Manon.
vraiment très intéressante. C'est vrai que ce n'est pas une question que j'ai posée en entretien et ce n'est pas non plus un terme qui est ressorti, l'effet cathartique ou thérapeutique. Ce qui est certain, c'est que oui, la pratique murale et cette représentation des victimes indirectes de la dictature et même des victimes directes leur permettent d'exister dans l'espace public, de, comme je disais, de faire corps de, et donc de répondre à ces lacunes que tu évoquais. De concurrencer aussi canaux informationnels officiels qui ne transmettent pas forcément exactement la même histoire et qui aussi ne se diffusent pas dans toutes les zones du pays, les médias étant surtout dans les grandes villes. Ici, le muralisme, ce n'est pas simplement une pratique urbaine, mais qui est aussi dans les espaces périphériques et ruraux. Et comme Myrna le disait, ce ne sont pas des victimes, moi non plus, directes. Donc peut-être qu'il n'y a pas cette dimension cathartique. Par contre, elle l'est peut-être pour les spectateurs qui se reconnaissent dans ces représentations. Mais je ne m'intéresse pas que au muralisme de la post-dictature, mais par exemple, je pense au muralisme féministe. Et là, on a beaucoup plus cette dimension où des victimes, par exemple, de violences sexuelles vont et bien prendre part également au processus de création. Et là, je pense qu'on peut beaucoup plus parler de thérapie ou de dimension cathartique. Et puis, pour terminer, les muralistes parlent aussi de leur art comme une narration poétique. Donc, à partir de là, en utilisant le mot poétique, on peut aussi penser à la catharsis dans ce sens-là. Merci. Ouais. Merci pareil pour la question. C'est au centre des enjeux dans le théâtre communautaire, cette question cathartique et thérapeutique, à ceci près que des fois on peut parfois entendre qu'une fois qu'on est guéri ça va mieux, ou une fois que la catharsis est passée c'est fini, alors que là il me semble, enfin ça dépend après les conséquences de tout ça, mais en tout cas leur enjeu pour eux justement c'est de faire durer en fait cette question-là et de pas juste évacuer quelque chose quoi. Je crois que c'est le cas aussi, de toute façon, dans le mur reste physiquement présent. Donc. Et puis, dans le théâtre communautaire, il y a cette spécificité qui est que l'action, elle est vraiment collective, parce qu'il y a aussi cette dimension de l'art thérapeutique, l'art thérapie, où ça va mieux, pareil, quand on sort de la séance, mais finalement, on va mieux individuellement, chaque personne. Là, le fait est qu'ils vont mieux ensemble, par le fait même de justement socialiser leur propre histoire, et donc... Souvent, les militants du théâtre communautaire se mettent en faux justement contre cet usage un peu instrumental de l'art, thérapie, qui finalement s'inscrit dans une tradition assez individualiste, quoi, qui est aussi à la mode, si on peut dire, je ne sais pas. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'on crée un objet artistique et politique ensemble. Vu que ça se tient dans le temps, le spectacle est rejoué plusieurs fois, les groupes sont permanents, hein, je ne l'ai pas précisé, mais la plupart des groupes ont 10, 15, 20 ans d'existence, ils continuent d'exister, il y en a quelques-uns qui ont disparu. Mais la plupart perdurent. Donc il y a des générations, même deux, trois générations qui sont dans le même groupe de théâtre communautaire. Hein, et l'idée, c'est de, pour eux, c'est d'en faire un peu partout et de les faire durables. Voilà. Donc s'il y a thérapie et catharsis, elle est ancrée, en fait. Elle est faite objet politique, quoi, très clairement. Pour donner un exemple concret qui était dans la partie que j'ai coupée à la fin, mais par rapport à justement ce thème du féminisme notamment, un des enjeux dans le Partido de Rivadavia, c'est que par exemple à un moment donné il y a eu un féminicide, donc le groupe en fait s'est mis là aussi en faux avec une opinion malheureusement très répandue dans le village qui consistait à dire qu'elle l'avait bien cherché quoi. Donc voilà, il y a cet argument conservateur comme ça, donc le groupe a dit non. Donc voilà, et donc ils ont fait des ateliers de théâtre, mais aussi de discussion, et ils ont fait une pièce de théâtre justement sur cette question-là. Donc ils ont pris un sujet chaud qui était vraiment arrivé dans leur communauté, ils en ont fait du théâtre. Donc il y a un effet cathartique évidemment, parce que la famille a accompagné le processus, mais il y a eu vraiment un objet politique réalisé à partir de ça. Et de la même façon, je l'évoquais rapidement, mais il y avait une gestion très très sexiste dans les clubs du village, en fait, où les femmes n'avaient pas le droit d'être sur les statuts. Elles participaient évidemment informellement, mais il n'y avait pas de statut qui autorisait en fait des femmes à faire partie des bureaux de direction. Donc ça, ils ont fait une pièce sur ça aussi. Donc les deux clubs en plus sont face à face, donc ils ont fait une pièce dans la rue entre les deux clubs.
où les gens d'un club étaient amenés à jouer d'ailleurs ceux de l'autre club. Donc il y avait une espèce de jeu comme ça d'inversion symbolique, etc. Jusqu'à ce que bah, la pièce ait un succès, que refroidisse un peu certains, et jusqu'à ce qu'il y ait une conséquence, c'est-à-dire qu'ils ont changé les statuts à la fin des deux clubs. Voilà. Donc il y a en effet, je ne sais pas si c'est lié à ta question, mais, et puis pour répondre à celle que tu m'as faite du coup précisément, l'écriture collective, ça varie d'un groupe à l'autre. Il y a des groupes où c'est vraiment une figure du dramaturge qui écrit, notamment Ricardo Talento pour le Circuito Cultural Barracas, qui est un des plus connus, où là il y a vraiment Ricardo qui écrit, quoi, mais à partir des improvisations, donc aussi l'autre question, qui fait qu'il observe, il met en scène des situations et il garde le meilleur en fait de ce qui sort, de ce qui fait rire la communauté elle-même dans la répétition. Il dit ça raconte quelque chose, quoi. Si ça sort comme ça et que ça fait rire, et donc ils gardent comme ça des improvisations, ils écrivent quelque chose. Voilà. Après il y a des fois des logiques collectives d'écriture où il y en a deux ou trois qui ont aussi un certain talent pour l'écriture, mais globalement on va dire qu'il y en a un ou deux qui captent d'un point de vue dramaturgique écrit ce qui sort des improvisations qui sont elles le fruit de toute la communauté, quoi. Voilà. Quería agregar algo, no me voy a desdecir, pero casi. No, con respecto al dibujo surgente, no tengo duda de lo que dije, la diferencia es clara. Pero me acordaba en la época de los scratches más masivos. El scratch tenía todo un ritual, ¿no? Y hasta llegar a la casa del represor, era una manifestación no silenciosa, por supuesto, pero más bien tradicional, tranquila. Una vez que la confrontación con la policía, que era siempre, muchas veces con gases y otras cosas, maravillosas de este tipo, pero cuando la confrontación pasaba, cuando ya la bomba roja simbolizando la sangre se había tirado, cuando todo el mundo se había podido expresar, el mini acto de denuncia se había realizado, se había hablado con los vecinos, etcétera, etcétera, empezaba la música, y muy fuerte, y una música muy festiva, de murga o grupos que me hacían realmente que uno se movilizara, y empezaba la fiesta. Y ahí sí podemos hablar de catarsis, porque era una explosión. Era justo hasta llegar ahí una tensión, porque además no se sabía qué es lo que iba a pasar. Hubo scratches que fueron muy, muy violentos desde el punto de vista represivo. Hubo scratches que no pasó nada, pero era ver qué es lo que pasaba. Y una vez que terminaba, ¡pum! Y todo el mundo, no solamente, obviamente los hijos mucho más, pero los obedientes también, pero todos. Esa tensión se libraba y era como que, bueno, había algo que había pasado, algo que quedaba instalado. Y eso era salir de ahí con ese sentimiento de no hemos vencido, pero hemos hecho algo, hemos dado una batalla más contra la impunidad, contra el silencio, etcétera, etcétera. Insisto en esto que era colectivo, porque hablaba de por ahí el que pasa y ve. Bueno, en este sentido no había una diferencia tan grande entre el que estaba dentro de la situación de esa alteridad y el que estaba sosteniendo esa alteridad, ¿no? Claro. O sea, gracias. ¿Alguien tiene? Bueno, muchas gracias a los tres por la calidad de las presentaciones, por todo lo que aprendimos, también todo el caso, escuchándolos. Y una pregunta para cada uno. Había muchas. Adelante. Había muchas, pero después seguimos charlando. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, había muchas. Para mí, a partir de lo que contabas, quería preguntarte, ¿sabes? ¿Qué pensás vos sobre ese papel también que han podido tener los hijos cuando van a solicitar el testimonio de los sobrevivientes en la transformación de la percepción del propio sobreviviente, que en los comienzos de la postdictadura estuvo también como figura bajo sospecha, ¿no? Absolutamente. Recuerdo algunas cosas como Montonero su historia antes de Tela, o los trabajos que el trabajo que hacía Ana Longoni sobre la figura de la traición. Y bueno, esta solicitación por parte de los hijos que van a preguntar, bueno, pero mis padres, ¿quiénes eran? ¿Cómo vivieron? ¿Qué hicieron ellos y más? Pero una visibilidad distinta de lo que los sobrevivientes pueden decir. Eso por un lado. Y
el otro, que me parecía muy interesante, es qué decir del hijo como testigo ante la justicia también, en esta situación de ser a la vez testigo de lo que le pasó a los que desaparecieron, pero también testimoniante de su propia vivencia, que es una vivencia a veces poco recordada, de una manera muy parcial. Entonces, bueno, era sobre esos dos puntos. Y bueno, no sé si podemos, a lo mejor... ¿Contestando? Sí, dale, sí, podemos escuchar más. La primera es el centro de mi trabajo. Uh-huh. La organización de mi trabajo lo fue dos veces. Cuando estaba trabajando sobre hijos, me pasó algo que tardé mucho en asumirlo. Yo conocía sobrevivientes desde siempre, desde la plaza, de verlos en actividades, en actos, etcétera, etcétera. Pero nunca los traté como sobrevivientes. Yo pertenezco a la generación de hijos, yo nunca los traté como sobrevivientes, los traté como militantes de la plaza. Bueno. Y trabajando a partir de la reflexión académica, realmente, o sea, fuera del ámbito de la plaza, sino trabajando desde la academia, con la recomposición subjetiva, cómo se producía la recomposición subjetiva de los hijos, realicé la primera entrevista a un sobreviviente, era una sobreviviente, a quien conocía, y por eso llegué fácilmente, porque como decía antes, yo hago testimonio, y el testimonio no se llega, porque sí, digamos, hay toda una etapa de confianza que hay que generar, la confianza estaba. Y mi primera, o sea, hablando con ella, una de las primeras reflexiones que le dije es, yo no te veía. Y ella me contestó algo, me dice, Carlos Slepoy, me dijo lo mismo. Estamos hablando del abogado que llevó adelante las querellas en España, no cualquier persona, casado con una sobreviviente, él mismo habiendo pasado, en fin. Cuando los hijos van a preguntar en esta primera etapa, las preguntas son muy limitadas y las respuestas también lo son. Cuando les van a preguntar, muchos obvian el paso por el campo, con lo cual, si no quieren saber y ellos lo único que tienen para dar son esos datos, no hay mucho diálogo. Hay mucha aversión, no es aversión la palabra, pero hay una gran resistencia a ir al encuentro del sobreviviente. Y no solo por la desconfianza que tenía la generación precedente, es decir, las madres, digamos, ellos vienen un poco más aliviados de esta desconfianza que era real, ¿eh? Lo primero que se decía en ese momento es el sobreviviente es un servicio. O sea, concretamente, la palabra es un servicio. Si salió por algo será, si volvemos a conjugar el por algo será, pero esta vez si salió por algo será. Y en el caso de Ana Testa, en lo que citabas, es eso. Pero, o sea, que las preguntas son muy escasas y más que nada tienen que ver con cómo era, qué carácter tenía mi padre, mi madre. Y otras cosas que lo que querían saber es si había sido un héroe de alguna forma, ¿no? Estaba este mito también en esa época del héroe, el que no hablaba, el que no... Bueno, entonces, ¿cómo el sobreviviente iba a decir, todos hablamos? en la tortura siempre pasa algo. ¿Cómo va a decir eso? Era imposible. O sea, que hay relatos que no se producen. Toda esa etapa es compleja. Lo volví a ver cuando me dediqué al tema de los sobrevivientes, y ahí empecé a ver cómo el tiempo había jugado, el hecho de que ellos fueran a testimoniar y que sean fundamentales para las causas, había cambiado la mirada que tenían los hijos sobre los sobrevivientes, había cambiado fundamentalmente. Encontraba muchos que hablaban de las tías o los tíos, se empezaban a armar esos lazos que tardaron años en fortalecerse y en hacerse, pero hay un corrimiento, y ahí lo que yo quería leer de Julieta era porque precisamente Julieta habla de ese corrimiento, de que ahora ella escucha los testimonios de otra manera. Y hay muchas cosas que pasaron, la política del país que cambió, los juicios, las acordadas judiciales que permitieron que el sobreviviente diga otra cosa que lo que decían los primeros juicios.
que sea además una pieza clave para poder seguir avanzando, etcétera, etcétera. No sé si contesto a la pregunta, pero hemos... esta aprehensión no era del orden de lo político como era antes o de la desconfianza como era antes, era más bien del orden de qué es lo que yo quiero como hijo saber de mi padre. Sobre todo en una estructura en la cual las madres decían mi hijo era el ser más maravilloso de la tierra, era el más bueno, el más lindo, y lo decían honestamente, por lo tanto, y bueno... Y en un momento en que los hijos estaban también peleados con los padres, porque era el momento en el cual ellos se decían, ¿por qué me dejó? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿No? Este crecer sin el padre o la madre significaba eso también. La segunda pregunta era... ¿Qué pasa con el testimonio jurídico de los hijos? Sí. El testimonio jurídico también fue avanzando porque en los primeros juicios del 85 los hijos que testimonian son hijos grandes, ya tenían 15 años cuando desaparecieron los padres. Entonces pudieron, o menos, pero digamos, tenían un recuerdo, tenían 15 años cuando testimoniaron, 14, 15, o sea que tenían 10 años y podían dar realmente testimonio de lo que habían visto. En los juicios actuales esto ya no es así. Juicios actuales testimonia el hijo por su propia vivencia y testimonia el hijo que estuvo y que vio. En el caso de los Colomera está ahí todo. Están los chicos que vieron y Julieta que no ve nada, porque además encima estaba en otra provincia con la madre. Pero hay un caso que para mí es muy llamativo. Hay un testimonio de tres mujeres, una madre con sus dos hijas, que se da ahora en enero del 21, se da por Zoom, obviamente, en la embajada acá de Francia, para una causa abierta en Argentina. La primera vez que van a testimoniar, el juicio de la desaparición del padre no se puede llevar adelante porque mueren los imputados, o sea que tarda tanto la justicia en llegar que nunca llega. Y van a testimoniar para dar cuenta de una pieza más de este rompecabezas, pero no les toca directamente. La madre es una persona que fue presa política, estuvo detenida y sale con la opción. Una de las hijas es grande y conoce al padre y tiene una relación, o sea, tendría 6, 7 años. La otra nace en la cárcel, nace en la cárcel. Y uno diría que no puede dar testimonio de nada. Sin embargo, en el cuerpo las huellas están presentes. Y están presentes de manera figurada, simbólica, pero también están presentes de manera real y concreta. Hay traumatismos que quedan de ese periodo de haber estado encerrada con la madre en prisión que son claros. Esta chica testimonia me dice... No, un dentista me mira los dientes y me dice, usted debe haber pasado un traumatismo, un estrés muy grande cuando era muy chica. Ella obviamente se rió porque, bueno, ¿no? hija desaparecido, de madre presa política, exiliado, la tenía toda, digamos, a ver qué casilla había que marcar, las tiene todas. Esas tres dan testimonio en esta causa y cada una cuenta algo diferente. ¿Pero qué es lo que pasa en esa causa? ¿Por qué es tan importante que los hijos también sean testimonio y que muestren lo que les pasó, lo que significa la ausencia? En ese juicio, esta chica se enteró cómo había sido su parto. Nunca se lo habían contado. Otra sobreviviente me cuenta que cuando testimonia, narra la violación, algo que sus hijas no sabían. Digamos, aparecen pedazos de la historia de los hijos que son pedazos de la historia de los padres que recuperan en el ámbito judicial. Esto es diferente. Y el lugar que ocupan los hijos en los juicios es fundamental, porque es el cuestionamiento hacia la justicia, el por qué tarda, por qué no llegó, y por qué ellos vivieron esa historia de esa manera, ¿no? Uno puede preguntarse qué es lo que va a decir alguien que no estuvo, pero no estuvo dónde, porque... De ahí, de la desaparición es protagonista, no está fuera de la desaparición. Bueno, eso. Por ahí hay preguntas. Uno pudo hacer una pregunta en el café, si hay otras
Merci beaucoup déjà pour la présentation. Seulement, alors, forcément, c'est par le peuple, hein, comme vous l'avez présenté. Est-ce que c'est seulement des habitants qui interviennent dans les représentations, ou il y a par exemple des metteurs en scène ou des caméramans qui viennent justement pour capter la représentation donc, de diverses provinces, ou c'est seulement des personnes d'América et de San Simón, si je ne me trompe pas? Et la deuxième petite question, est-ce que la pandémie a changé quelque chose justement dans ce théâtre communautaire? Est-ce que justement il n'y a pas eu comme un arrêt, puisque les personnes ne pouvaient pas forcément se voir présentiellement? C'était la petite question. Oui, alors pour la première, généralement les participants sont des habitants de la localité. Alors des fois c'est du quartier, quand c'est des groupes en ville en fait, urbain. À Buenos Aires par exemple, il y a 10 groupes, à peu près une dizaine de groupes, donc c'est des gens du quartier, mais il en vient aussi d'autres quartiers parfois. Il n'y a pas cette idée de dire « montre-moi ton justificatif de domicile ». L'idée c'est de partager une histoire commune et de la mettre en scène. En revanche, oui, 80% des gens sont du quartier, avec des profils d'ailleurs très distincts, hein, j'ai pas précisé, mais c'est très intergénérationnel, hein, ça va il y a des bébés des fois dans les pièces, hein, vraiment, des enfants et puis des personnes âgées, des adultes, parfois il manque un peu les adolescents, la période 15-25 ans c'est la plus manquante, notamment les hommes, puisque bon voilà, il y a une espèce de, en l'occurrence ici un exode rural, hein, ils vont étudier en ville, à La Plata en l'occurrence, et ils reviennent après souvent, ils disent ils vont revenir. Donc pendant ce laps de temps, ils ne sont pas là, évidemment, il y a un peu un trou générationnel, mais il y en a quand même, je vais y revenir peut-être après. Mais donc ce sont d'abord les gens de la localité. Après, ceux qui viennent voir les pièces peuvent venir d'ailleurs. En l'occurrence, quand eux ont fait le centenaire en 2010, mais aussi une rencontre qu'ils ont fait l'année suivante, là c'est des gens de plusieurs théâtres communautaires justement qui appartiennent à la Red Nacional de Teatro Comunitario Argentina, qui du coup viennent des différents groupes qu'on a vus sur la carte au début et arrivent en bus comme ça, et donc ils ont eu la visite de plus de 2000 personnes pour cette rencontre, et ça a dupliqué la population des villages locaux. Donc ça c'est aussi une question, est-ce qu'on fait peuple aussi au-delà des limites du parti, disons, parce que leur but c'est de passer au-delà de la province de Buenos Aires, d'aller à la Pampa comme je l'ai aussi évoqué, donc en fait de créer une espèce de réseau parallèle où les gens réinventent ensemble Voilà, donc c'est à la fois la communauté qui joue pour elle-même, mais pour la communauté au sens large, et qui repense du coup son historicité à travers la mémoire affective collective, mais aussi les livres d'histoire, comme j'essaie de le dire. Mais c'est un petit peu tout ce monde-là qui se réunit. Par rapport à la pandémie, oui, ça a été un coup d'arrêt assez net au départ, impossibilité de se réunir, en plus des personnes parfois assez âgées aussi dans les groupes, donc voilà. La situation du système de santé argentin qui n'est pas si mal, mais qui souffrent aussi de précarité, bon, pas beaucoup plus que le nôtre, des fois on se demande, par rapport, mais un peu plus quand même, faut bien le dire. Donc, mais très vite, justement, la force de la communauté qui ne se suicide jamais, dit souvent Ricardo Talente, la comunidad no se suicida, au sens où elle fait tout pour de toute façon survivre et rebondir sur ses pattes, même dans des situations où a priori il n'y a plus de théâtre. Donc ils ont fait du Zoom, comme nous tous. Et ils ont fait des pièces de théâtre sur Zoom, et ils se sont filmés parfois dans leur maison, dans leur jardin, en jouant de ce truc avec le masque, des conservateurs argentins notamment, enfin de cette vague comme ça, je crois qu'il y a un thème dans cette journée d'études sur ça, donc je ne vais pas trop avancer, mais justement anti-vaccin, qui a une autre tonalité que chez nous, il me semble, c'était très clairement aligné aussi sur l'opposition macrista al gobierno. Et qui du coup ils ont joué là-dessus, de se dire « ah non, il n'y a pas de virus », donc ils jouaient sur comment la communauté se représente elle-même, le danger ou le non-danger, voilà. Donc ils ont fait plein de pièces, et il y a eu un festival en ligne du théâtre communautaire qui a duré sur une semaine entière, avec 5 sessions de 3 heures, où chaque groupe a montré ses produits virtuels. Je pense que le lien est encore en ligne. C'est ce que j'allais dire, ça a été enregistré? Normalement, oui. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé vérifier, mais normalement, c'est sur YouTube. Ouais. Semana de Teatro Comunitario 2020, je pense que vous allez trouver les films en ligne. Voilà. Bueno, me parece que el tiempo que pasa volando. Así que, bueno, después... No, yo tenía preguntas para vos. Muchísimas gracias a los ponentes. Gracias, Sánchez. Gracias.